Así lo lamenta el geólogo Aníbal Godoy. Para poderme dar a entender, quiero explicar un poco que el cambio climático consta de dos periodos, uno que es de enfriamiento y otro que es calentamiento. Los humanos tenemos de existir 3.8 millones de años. En los dos últimos, 2.5 millones de años, han habido 6 periodos de glaciación. ¿Qué es periodo de glaciación? Es que se congela más el casco polar del Ártico y ese hielo avanza hasta como la estaba en la Florida. Hace unos 10.000 años comenzamos con el sexto periodo de calentamiento global. Durante el calentamiento global, que esos periodos son de 50.000 años y son cíclicos y son naturales, todo se vuelve peor. La lluvia, la sequía, los vientos, los relámpagos, todo en la parte ambiental, en la parte atmosférica, se vuelve más extremo. Entonces nosotros estamos, lo que necesitamos es adaptarnos a ello. No lo podemos parar porque es natural y es cíclico. Pero ¿cuál es el problema principal de nosotros? Es el descuido y la destrucción ambiental. De hecho, si ustedes ven en toda Honduras, hay basura por doquier. Y entonces todo eso nos provoca problemas. La otra cosa, las obras mal hechas. Si un puente es destruido, hay que hacerlo mejor, no hay que hacerlo igual. Entonces eso es importante, la calidad de las obras para podernos adaptar a los problemas que traen este periodo de calentamiento global.